hasta el sábado, que fue cuando concluyó, organizado por el Centro Bíblico Charis. Y la verdad es que cuando inició, que veo, no lo conocía, creo que sí, lo vi, sí, el año pasado, o creo que no tuve la oportunidad de verlo, el pastor y teólogo, psicólogo, maestro, Daniel Montenegro. Yo, cuando lo vi, que iniciamos igual, además de que yo estoy, me levanto muy temprano y tengo que venir para acá, voy a dormir aquí. Cuando vi esta persona que irradia tanta paz, tanta tranquilidad, yo dije, bueno, pues resulta que no. Me sorprendió a mí y a muchos. Porque lo que menos te da es deseo de perder tiempo con este maestro. Te mantiene siempre listo y preparado para que tú estés atento a todo lo que se está tratando. Oye, un pedagogo además, eso se llama pedagogía, saber enseñar. Y eso él sabe enseñar. Y me surgió hacer una entrevista donde tratamos diferentes temas. Es más, muy importante para nosotros, para la familia, para que deben sentarse ahora mismo los políticos, los funcionarios, los empresarios, los padres y madres de familia, los hijos, todos y todas deben sentarse ahora mismo a ver esta entrevista, para que ustedes escuchen, una entrevista educativa, vamos a llamarla así, vamos a llamarla así. Señor director, vamos a dejar a todos nuestros amigos televidentes con esta entrevista al pastor, teólogo, psicólogo, maestro, Daniel Montenegro. Vamos a dejarlo con él. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias por siempre estar con nosotros. Por Somos TV 56, el canal de San Francisco para el país y el mundo. HD Tricom, Grupo Altiz, estamos conectados. Por TDN para toda la costa, desde María Trinidad Sánchez Nagua, Samaná, La Terrena, Río San Juan. O sea, cubrimos todo el globo terrestre. Además, estamos conectados en Facebook, con nosotros TV Facebook, Mario Rodríguez TV Facebook, para el mundo. Hoy, precisamente, con nosotros un programa muy especial, un programa como siempre nos gusta hacerlo, educativo. Los medios de comunicación deben ser para informar, pero principalmente para educar, no para inventar. En un mundo donde la situación que vivimos en el día a día, ya ustedes saben cómo es, la violencia intrafamiliar, la delincuencia, la corrupción, el vandalismo, todo esto. Pero hoy vamos a tener un programa, en una parte del programa, con una figura a nivel, no diríamos nacional ni internacional, sino una figura del mundo. Ha recorrido más de 30 países llevando la palabra de Dios, llevando mensajes positivos para la juventud, para la adolescencia, para el pueblo, para la gente. Es importante, y por eso hoy quisimos tenerlo con nosotros, con nosotros, y me refiero a un hombre que es teólogo, psicólogo, conferencista, preparador de líderes, un hombre con una vasta experiencia, formado precisamente bajo el criterio, bajo la palabra, la dirección de ese creador, ese que nos hizo a su imagen y semejanza, nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra. Me refiero a Daniel Montenegro, que lo tenemos de visita, y no podemos perder precisamente esa visita, porque él está en el Centro Bíblico Charis, como ha venido ya en varias ocasiones, y hoy quisimos aprovecharlo para que hable con nosotros y hable con ustedes de cosas importantes que tenemos que tratar. Bienvenido y buenos días con nosotros, no lo voy a decir ni licenciado ni psicólogo, Daniel Montenegro. Muchas gracias, Mario. Gracias por la oportunidad que me dan de comunicarme con el pueblo de San Francisco Macorís, precisamente la ciudad, y muy especialmente con República Dominicana, donde cada vez que vengo dejo más enterrado mi corazón, porque la gente es especial, verdaderamente especial, muy amorosa, y sobre todo con muchos deseos de aprender, que es el motivo por el cual yo vengo por acá. Gracias. Sí.
Sabemos que está desarrollándose en San Francisco de Macorís un seminario sobre consejería cristiana. Y mucha gente se ha interesado, creo que más de 60 personas están recibiendo han recibido ya este seminario. ¿Qué hace Daniel en el día a día y cómo se reparte para vivir en su historial una serie de seminarios, charlas, conferencias a nivel mundial? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo Dios obra para esto? Bueno, y definitivamente nuestro tiempo lo ponemos en manos de Dios. Él lo mueve y lo diseña de manera que sea lo más productivo posible. Creo que las oportunidades que me da para visitar países no las provoco ni siquiera yo, sino que Dios ha puesto esa posibilidad. Y entre esa posibilidad sí ha estado recorrer América Latina y ha estado incluso ir a África, a Europa. Pero yo no quiero hablar precisamente de mis viajes, sino que de las oportunidades de capacitar, de enseñar, porque creemos que la herramienta útil para poder vivir mejor cualquier persona es tener conocimiento. Y si ese conocimiento está sustentado por la palabra de Dios, indudablemente los resultados deben y tienen que ser de lo mejor. Precisamente queremos tocar temas importantes. Hay una situación en el mundo, se ha distorsionado verdaderamente el mundo, no es lo que Dios, y siempre en mi programa hablo de Noé, estamos en los tiempos de Noé, prácticamente todo el mundo se ha salido de los cánones para los cuales Dios creó el mundo, que pues amarse los unos a los otros, si fuera así pues viviéramos un mundo verdaderamente de paz, de tranquilidad y de armonía, y todo lo contrario. Me voy siempre al caso de Noé, porque estamos viviendo precisamente esa época, hombres como hombres, mujeres como mujeres, viviendo, conviviendo, haciendo vida de francachela, la delincuencia, la violencia. ¿Qué recomendaría Daniel Montenegro al mundo? Porque hoy nos está viendo y todos los días nos ven el mundo, este programa. ¿Qué podemos recomendarle para que la paz y la armonía pueda reinar definitivamente en el país y en el mundo, con la situación esta que tenemos, la violencia intrafamiliar, la violencia como tal, la delincuencia, todo esto que estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien, dices correcto, pero antes de ver qué podríamos hacer, como todas las cosas, tenemos que hacer un breve análisis de qué es lo que está sucediendo. Y tú dices como los días de Noé, pero en los días de Noé el asunto todavía queda muy suave, digamos, comparado, porque como vivimos ahora, lo que está sucediendo realmente es que ahora hay un desborde total de la moral. Y en ese desborde de la moral de la humanidad, porque no es nada más de un grupo, es de toda la humanidad, sí, hay un propósito específico que es que el hombre destruya para sí mismo sus capacidades de salir adelante. Cuando la gente se desborda moralmente, a sí mismo se anula capacidades morales, se anula habilidades mentales y se anula posibilidades también de su desarrollo, porque hasta cierto punto la mente está tomada, está idiotizada con falsos valores. Y en una situación que vivimos ahora es que de una forma u otra el plan no es nuevo. En los años 900, a finales del siglo pasado, algunos sabrán que surge el movimiento de lo que se le llama el nuevo orden mundial. Exacto. En ese nuevo orden mundial hay una estrategia en la cual se pretende que se cambie la forma moral del individuo, que cambie la economía, que cambie las relaciones sociales y que cambie la estructura, principalmente, de la familia. Porque si se cambian todas estas estructuras y se movilizan hacia un punto que es de interés para quienes van a dirigir el mundo o quienes pretenden ser los líderes del mundo, van a tener una palabra que es únicamente dada para Dios, que es autoridad. Ellos tendrán la autoridad, ellos tendrán una palabra todavía más fuerte que autoridad, que solamente la puede poseer Dios, el poder.
Entonces la ambición, el poder, la autoridad para controlar el mundo está en boga, la estrategia está puesta. Y la estrategia va más allá de ser nada más una actividad religiosa en donde toda la gente está en pecado, está haciendo cosas malas. No, va más allá, va a un plan destructivo en cuanto a la persona, dije, en forma integral, su economía, su moral, su capacidad de desarrollarse. Dentro de ese plan, básicamente, lo único que puede salvar para mí a las generaciones y tener cada vez una mejor preparación, una enseñanza para que entienda, para que pueda tener también herramientas de cómo salir adelante en un mundo que está complicado si la gente, como dice la palabra de Dios, perece por ignorancia. Ignorancia. El problema es ignorancia, sí. Sí, precisamente ha tocado un tema importante que nosotros en el día a día también lo tratamos en este programa. El asunto de los valores tanto familiares, espirituales, todo, pero principalmente República Dominicana. Sabemos que usted viene de un país centroamericano, de un país también con muchos problemas, pero no fue formado ahí, tiene una formación en un país desarrollado. Estamos hablando de que viene Daniel de Guatemala, pero se forma precisamente en Estados Unidos y ha estado trabajando y llevando el mensaje ya de una forma diferente, pero el punto principal que nosotros hemos tratado siempre en lo que es el día a día es los valores. Se han perdido los valores definitivamente en los hogares, en el mundo, porque nada más en República Dominicana estamos hablando del mundo. No, los valores no se han perdido, los valores ahí están, pero lo que sucede es de que se han disfrazado, se han tratado de suplir de otra manera, de tal manera que lo que tenemos ahora son falsos valores. Exactamente. O sea, el problema es que los valores ahí están, pero las estrategias, todo esto que habla, las estrategias políticas, económicas, y desde luego también incluye la religión, pero se han sustituido los verdaderos valores por los falsos valores, que la gente no se ha dado cuenta a qué horas aconteció, y en esa situación de falsos valores, la gente permite que los deslumbren. Los valores son para que alumbren a la gente, pero el falso valor no alumbra, el falso valor deslumbra. Deslumbra. Y les da la sensación de prosperidad, de que hay seguridad, de que todo el mundo está bien, de que hay felicidad, pero todo es una falacia, todo es una mentira, porque están deslumbrados y cuando aterrizan hacia una verdad, se encuentra que ese valor nunca existió. Mira, es importante recalcar y decir eso. Eso yo no lo tenía. Lo voy a agregar a mi vocabulario. El poder, la política, la corrupción, el bandidaje, lo que te hace es que ha cambiado los valores para deslumbrarte, no para alumbrarte. El valor verdadero es el que alumbra. Sí. El valor que te daña y que te ha dañado precisamente y tiene dañado al mundo es el que deslumbra. Valores. Esos falsos valores, eso es lo que te abre ese mundo. Lo que es fantasía. De droga, de fantasía, de corrupción. Porque mira, simplemente una economía, hablando de economía, no situaciones espirituales. Exacto. A la gente se le deslumbra de que puede tener una vida mejor, y todos quieren tener una vida mejor, que puede vestir bien, que puede comer bien, que puede tener un buen vehículo, y la gente se deslumbra con eso. ¿Cómo lo puedo tener? Entonces, bueno, te ofrecen una tarjeta de crédito que, aunque si ganas pones $100, te ofrecen una tarjeta que sea que cubra $10,000. La gente cree que tiene ese dinero, lo deslumbra. De pronto es adinerado y va y compra perfumes finos, ropa de marca, se compra una buena moto o se compra un vehículo, hace todo lo posible, pero fue una mentira todo eso que lo deslumbró y que finalmente le va a traer angustia porque no va a poder pagarlo. Ya yo viví eso. Y comienza en una situación de esclavitud, que esa es la otra parte que está difícil. La gente está ahorita esclavizada por una serie de necesidades,
de ambiciones, de ilusiones, y sacrifica muchas cosas de su persona con tal de poderlo alcanzar. Dice, a veces pone argumentos como es que lo hago todo por mis hijos, o yo quiero luchar por ellos, o no tengo hijos, pero yo quiero una vida mejor. Todo eso es muy valedero, pero lo que no se vale es actuar sin inteligencia. Entonces la gente comienza a pagar deudas y trabaja para pagar deudas, y cada vez está más endeudado. Se hace esclavo de esa. Porque esa es una garra que no te suelta. Una vez te atrapó, una vez que probaste que puedes adquirir ciertas cosas y sabes que debes, pero lo sigues haciendo. Pero lo que yo decía en las clases el día de ayer es que la consecuencia más grave de todo eso es que te quita la paz. Entonces, al quitarte la paz ya ni siquiera duermes. Vas en la noche pensando en, no pensando en cómo darle gracias a Dios porque terminó tu día, sino que lo que tengo que pagar. Te duermes haciendo cuentas. Te levantas en la mañana no para darle gracias a Dios por un nuevo día, porque todavía estás entero y amaneciste con salud, sino al fin tengo que pagar. Wow. Creo que debo de ir al banco, tengo que ir a pasar a cobrarle a fulano, o yo debo de pasar a pagar tal cosa, o hoy se me vence la letra de tal y no tengo dinero, y el dinero está escaso. No, yo creo que tengo que ir a prestar a otro lado o a ver cómo hago. Pero el asunto es que te comienza a traer un ambiente que te quita la paz, y pasas tu día abatido, pasas tu día sin poder disfrutar un día como Dios lo ha diseñado para ti, que puedas disfrutar lo que hay. Y es que es natural, no todos hemos atravesado situaciones de esta naturaleza, pero dice que el pueblo perece por la ignorancia que menos hay. Entonces, la ignorancia de cómo poder trabajar esta situación, de cómo no caer en las garras del crédito, de la deuda, porque a mí no me gusta mucho hablar de dinero, yo hablo más de temas espirituales, pero lo que pasa es de que el Señor Jesús, en la palabra de Dios, nos habla que en los evangelios habló más del dinero que del amor. Y los ejemplos que puso siempre fue en relación a cosas materiales, la perla de gran precio, la moneda que da la viuda, el hombre rico, el hombre pobre, todo esto. Todo tiene una connotación de dinero, y al final él dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor, el don dinero, el Dios dinero. Ahora, el amor no es saqueo de que el amor es algo que es tan atrayente, tan dulce, tan lindo. No, el amor es una responsabilidad, y cuando uno no es responsable con el dinero, esa factura te la pasa y te quita la paz, te quita la alegría, te viene entonces angustia, y te viene algo que se llama, que está de moda, estrés. Ay. Te viene algo que se llama, en realidad la palabra es depressed, que viene del latín depresure, que quiere decir derribado. Pues la gente anda por las calles derribados. Y puede caer en un estado depresivo. Se dice estresado, pero está derribado. No hay cómo levantarse, no ve la salida, no ve la angustia. Y entonces comienza a pensar cómo poder tener dinero fácil. Se hace miembro de alguna gang, de algún lugar en donde juntémonos para tener dinero. No importa lo que hagamos, pero tenemos que cubrir esto, porque nadie se fija en mi necesidad y la tengo que atender. Entonces ahí generalmente se fraguan malos planes, como quitarle el dinero al otro, secuestrarlo, robarlo, asaltar un banco. Las chiquillas dicen, no tengo recursos, no tengo cómo, pero tengo el cuerpo, puedo vender esto, total es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera. La inteligencia está fallando, porque la angustia es el medio por el cual está aprisionando a la persona. Vivimos una sociedad angustiada, metida en deudas, metida en esos tipos de problemas porque no encuentra la solución. Y sí hay solución para esto, pero tenemos que tener una reeducación, un conocimiento que nada más lo podemos obtener de la palabra de Dios. Así es. Qué bonito, qué bueno, qué tranquilidad uno siente cuando escucha ese tipo de posiciones, que se nota que salen del alma, o sea, que son de corazón y que al pueblo debe llegar. Por eso me gusta hacer programas educativos con mensajes tan positivos como este. En el mundo se está viviendo, Daniel, una desviación de lo moral. La moral, o sea, todo esto es un desastre, pero la moral
hombre con hombre viviendo, mujeres con mujeres, se ha aprobado en algunos lugares del mundo, hasta el matrimonio gay, el matrimonio de hombre con hombre y mujeres con mujeres. ¿Qué mensaje podemos darle al país y al mundo precisamente sobre esta desviación? ¿A qué se debe? Porque hay gente que dice, no, que ese niño nació precisamente en la clase, iba a poner un ejemplo, iba a dar un testimonio sobre un niño que nació y que creció y que lo vimos con problemas, y la gente dice, no, es que ese niño nació así, nació desde pequeño, ustedes se dieron cuenta cómo creció creyendo, queriendo ser hembra, siendo varón, y finalmente terminó la desviación de que hoy es un gay, un muchacho desviado, que yo le llamo así. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hoy hay tanto mujeres lesbianas, hombres homosexuales? ¿A qué se debe? Si podemos decirlo. Si lo pusiéramos desde la perspectiva social, vivimos una época en donde dijimos están los falsos valores, pero también hay una desvalorización del ser humano. Exacto. En esa desvalorización del ser humano, a la gente le da lo mismo una cosa que la otra. Y al decir una cosa que la otra, es no pone en primer lugar algo tan hermoso que es su dignidad. Vive en función de su placer, vive en función de lograr el placer y no de crecer realmente. En función del placer. Esa es una mente que le ha provisto la sociedad actual. Pues te comentaba que el asunto, el tema en eso es la desvalorización, pero obedece también a una estrategia, te decía. La gente no le ha puesto, insisto, en lo del nuevo orden mundial, en el cual uno de los caballos de batalla es desarmar o deshabilitar a la persona en sus capacidades morales. Porque si logra esto, lo que va a suceder es de que va a tener un mejor control de la natalidad, incluso. Uno, increíble, pero uno de los propósitos que hay detrás de esto es que la generación, la humanidad no se multiplique tanto, porque la reserva solo es para unas cuantas personas. Y de hecho, los países de Latinoamérica estamos siendo ahora marginados, porque vamos a ser en un futuro, en ese plan macabro, las colonias agrícolas que vamos a trabajar para los poderosos. Y ahí hablo ya de cuestiones de economía, porque todo esto de las migrantes que van en busca de oportunidades, que se cierran las puertas y que la gente anda en esa búsqueda, eso todo tiene una estrategia en la cual hay una limitación para que la gente se mantenga en cierto margen, una mentalidad. Pero dentro de eso sí entra el problema sexual, porque en todo eso la palabra clave es desubicación. La gente está desubicada, desubicada mentalmente, desubicada moralmente, desubicada sexualmente. Ahí sí se cumple la palabra de Dios cuando habla que el trabajo del mal es confusión. Okay. Entonces lo que vivimos es una época de confusión. Y se han inventado excusas tan ridículas como, ya no se dice que sea su predilección o su gusto ser hombre o mujer, sino que es un hombre atrapado en el cuerpo, digamos. No sé si eso es. Sí, claro, claro. Un hombre viejo diciendo que está atrapado en el cuerpo de una niña. Ay, ay, ay. Y que entonces quiere ir al kinder, ya un viejo de 60 años, quiere usar prendedores en la cabeza. Arete, tatuaje. Y él argumenta que lo que sucede es que es una niña atrapada en el cuerpo de un hombre mayor. Entonces, ese invento, que lo aceptaron los psicólogos modernos y toda esta locura que hay, comenzó a ser excusa para que la gente hiciera todo el desbarajuste moral que hay. Estamos atrapados en esto, y como estoy atrapado ahora me quiero liberar. Antes decía la palabra era salir del closet. Salga del closet ya. No, ahora es liberarte. Ahora la palabra es que te liberes. Y sí es cierto, la palabra de Dios dice que vino el Señor Jesucristo a darnos libertad, pero no libertinaje. No libertinaje, exacto. Entonces, en esa libertad, la libertad mal usada se trastorna y le da rienda suelta a las pasiones. El hombre por naturaleza tiene algo que se llama instintos, y
Y el instinto es parte del ser humano, pero no es lo que debe dominar. Está el instinto y el razonamiento. El instinto maneja los deseos, el razonamiento maneja tu inteligencia. ¿Cómo habrás de vivir? Si vives bajo instintos, estarás sujeto entonces esclavo a pasiones, a deseos, y pueden ser pasiones y deseos vergonzosos. Pero al final te esclavizan y estás sujeto a eso. ¿Qué debe de prevalecer? El razonamiento. Y en medio del razonamiento y en medio de la tensión que provoca los instintos, surge algo muy hermoso, que es llegar a conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios, en medio de esto te norma, porque surge un personaje que nadie conoce más que el que tiene esa experiencia, que se llama Espíritu Santo, y comienza a normar tu vida. Y dice la palabra de Dios que entonces que el Espíritu Santo, su fin es que te enseña, te guía, te redarguye, te consuela. Ya sea un cargo de mentor, de tutor, de tu corazón y de tu mente, que entonces sí haces de tu vida lo mejor. Pero toda esta generación que no tiene ese conocimiento de Dios, yo diría, no se trata de decir de culpa de quién es, sino no han tenido la oportunidad de escuchar desde la palabra. Ahí es donde yo entro en el plan de que las iglesias es urgente, no que hagan gente religiosa, ratones de iglesia, que le enseñen a estar brincando, cantando, haciendo esto, todo el ritual, sino que sean fuentes de conocimiento para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, para que pueda entender que sí tiene libertad, pero que tiene que primero un razonamiento, una inteligencia que Dios le ha dado para que su vida valga la pena vivir. Exactamente, por eso iba para esa parte ahora. Y es la parte final ya de nuestra entrevista, precisamente hablar de qué está pasando, principalmente en la religiosidad. Estamos hablando en la religión católica, muchos escándalos se han dado en los últimos años, y estamos viviendo esos escándalos, pero también en las otras denominaciones han habido, en menor cuantía, porque son menos, porque los católicos son la mayoría a nivel mundial, y hemos visto cómo pastores de la religión católica han caído en asuntos de violación de niños, niñas. Hay escándalos extraordinarios, que el Papa precisamente también se ha hecho eco de la situación. ¿Qué está pasando con eso? Esa desviación también a nivel de los pastores, de lo que deben enseñar, de lo que deben educar sobre la palabra de Dios y sobre la formalidad, sobre cómo cambiar esta situación mundial. Sí, la situación es que realmente, mientras no recordemos que, o sea, vale la pena recordar que sean pastores, sean ministros de la Iglesia Católica, sacerdotes, monjas y testigos de Jehová, todo ese andamiaje que maneja, digamos, la vida espiritual de diferentes iglesias, denominaciones, al fin y al cabo son seres humanos como nosotros. Sí, claro. Son gente de carne y la hueso, carne. Y que tenemos en común denominador todos la situación de nuestra humanidad y debilidad. Exacto. Y mientras estemos en esta situación, tenemos que estar atentos en que tenemos una responsabilidad para, más que con las personas que estamos en, es con nosotros mismos y con Dios. Esa es la primera reflexión más importante. Le vas a responder a Dios, pero vas a actuar correctamente en lo que te ha llamado un pastor, digamos, si se le ha llamado a administrar una iglesia, a dirigir una iglesia, a guiar a un grupo de personas, a un sacerdote lo mismo. Pero si no ha podido trabajar su persona, tiene que ser, el problema es no ser honestos y reconocer que en esa situación no tenemos esa transparencia con Dios. O sea, que el gran fallón que hay ahora es el fallón que no nada más lo tiene la iglesia, sino lo tienen los gobiernos, lo tienen las instituciones, está metido en todas partes y se llama corrupción. Eso no se salva a la iglesia, porque es una estrategia diabólica para destruir. Entonces, en esa situación de corrupción, lo que hace falta en este mundo no son tanto, perdónenme porque yo soy pastor, pero no hacen falta pastores, no hacen falta sacerdotes, no hacen falta todos estos ministros religiosos. Lo que hace falta es hombres y mujeres íntegros,
que verdaderamente conozcan los verdaderos valores y los vivan para poderlos transmitir a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros nietos, están a la expectativa de nuevos modelos. Pero ¿qué vemos en los gobiernos? Corrupción. ¿Qué vemos dentro de la iglesia? Falta de integridad. Sacerdotes con ese comportamiento, pastores que hacen esto, gente de Dios que está haciendo cosas diversas, y la gente lo toma como un pretexto entonces para también ellos hacer lo mismo o peor. La responsabilidad es grande, pero si decidimos cambiar el rumbo de nuestras vidas y por consiguiente de nuestro país, hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por las generaciones que vienen, porque merecen tener mejores ejemplos. Y eso únicamente lo podemos tener si nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo quisiera concluir esta... No, vamos a concluir ahora. La conclusión viene ahora, porque le voy a dar un tiempo para que usted pueda esbozar traernos un mensaje amplio sobre la paz y la tranquilidad en el mundo, como debemos hacer. Hay una situación ahora que ya esto va a cambiar. En esta parte, la estampida que se ha dado en Centroamérica y vamos a decir en Latinoamérica, que ahora gente que quiere llegar a pie, a como de lugar a Estados Unidos, creo que de Guatemala salió la idea, y hoy tenemos una gran cantidad de personas que quieren llegar por la frontera México-estadounidense a Estados Unidos. ¿Está empapado de ese sí, tema? Y, no empapado. ¿Qué trae eso? No empapado, pero lo conozco. Nada más te corrijo, no salió de Guatemala. De Honduras. De Honduras. Sí, de Honduras, pero... Fueron los hondureños porque los gobiernos de toda Latinoamérica se han caracterizado no precisamente por su buen manejo, sino por su tiranía, por la pobreza, por la falta de justicia, falta de integridad y todos estos valores. Pero de los peores tal vez que hemos tenido es en la región centroamericana. No quiero señalar países porque es muy delicado. No. Pero la cuenta ha sido problemática porque lo mismo, los modelos que hemos tenido anteriormente han sido presidentes y hombres corruptos. Corruptos. En Guatemala sí puedo hablar con libertad. Tenemos los últimos gobernantes, que los dos están presos en las cárceles del país por eso mismo. Pero eso no basta, siguen de todas maneras como que eso incentivara y llevara al país a un desborde total, de tal manera que eso se revierte en falta de trabajo, en pobreza, en necesidad de educación, necesidad de salud. Y la gente cuando tenemos falta de todos estos los elementos, las necesidades básicas que se cubran, buscamos en una manera como suplirla. Esta marcha que se inicia en Honduras es por falta de trabajo, es porque no soportan la violencia y es porque no hay atención a sus necesidades básicas como la alimentación y la educación y la salud. Tres cosas fundamentales. Entonces en el camino se le adhieren más que guatemaltecos, que es una cosa irónica, deberían de haber sido guatemaltecos, pero se adhirieron salvadoreños. Sí, sí. Y ya por último se les pegaron algunos guatemaltecos porque era lógico que pasaban el camino. Y en camino estaban a la mano. Marchan por todo México. México, que es un país que yo quiero muchísimo porque mis raíces realmente vienen de México. Ajá. Entonces llegan a la frontera y no los deja pasar Trump, pero no porque sean inmigrantes. Yo pienso, hay un término en griego que se llama... que es pobreza, y hay un término que se maneja ahora que es la aporofobia, que es tenerle asco a la pobreza, tener rechazo a los pobres. Okay. Esto es algo que es muy notado en el presidente de Estados Unidos. Sí. Le tiene asco a los pobres. Si tú fueras migrante, pero llegaras, quieres emigrar a Estados Unidos, pero tomas unos $100,000 y vas al país porque quieres vivir ahí, inmediatamente te abren la puerta. La desgracia es que los que están llegando pobres. Muy pobres. Aparte de feos, chiquitos, negritos y pobres. ¿Qué ventaja? Ni siquiera pues van a mejorar tal vez en la apariencia, en la raza. Un presidente racista completamente. Es algo que no es atractivo para abrirle las puertas. Vamos a cerrar todo eso.
Claro, hay leyes que yo respeto y que entiendo que deben existir, porque si todo el mundo no protegiera sus fronteras, sería como que tú tengas tu casa y como tú vives bien, permitas que toda la gente entre para que consuma lo que tengas adentro. Pero va más allá de esto. En esto, a mi punto de vista, hay fobia a los pobres, fobia necesitado. Se habla mucho de que en estos tiempos sabremos de ayudar, pero del hecho al hecho, al hecho hay mucho trecho. Y esto es uno de los problemas que se ha agravado. Las migraciones no son nuevas, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que una de las primeras migraciones sale de Egipto en el Éxodo hacia lo que sería la tierra de promesa. Luego, más adelante, vemos en el tiempo de Darío, las incursiones y excursiones que hicieron los pueblos judíos cuando fueron tomados como presos también en Babilonia. Luego, a través de la historia, hemos visto una serie de exilios y de grupos. En la Segunda Guerra Mundial, la gente que salió de Alemania para Argentina, la Guerra de Franco, los exilados de España que vinieron hacia América, hacia México, que se pobló de catalanes. Entonces, es un fenómeno que no es nuevo, pero que se ha exacerbado ahora mismo por causa de la pobreza. Ahora bien, es un arma de doble filo, porque yo reconozco que dentro de los grupos migrantes no todos van con ese mismo espíritu ni con la misma necesidad. Ya en los tiempos de Éxodo, si leemos bien detenidamente el episodio de la salida de Egipto para la tierra de promesa, y ahí va con ellos un hombre que se llamaba Datán. Y Datán fue el alborotador de la gente, ya era un sedencioso que movía las voluntades de la gente, manipulaba para que más bien ese Éxodo, que era tenía una iniciativa de libertad, se volviera un movimiento político para que atacaran al faraón. Sí. Entonces, no sería nada extraño que ahora mismo en estas caravanas migrantes entren infiltrados, delincuentes internacionales que desestabilizan los países, como ha sucedido con los migrantes de Siria y toda esta parte para Europa, que llegaron a violar mujeres y hacer atrocidades también en ciertas partes de Europa. Entonces, esto es complejo. No se puede decir que está bien, solo se puede decir que hay que vale la pena estudiarlo, que vale la pena evaluarlo, pero que sobre todo vale la pena que luchemos en nuestros países y que no emigremos, porque aunque sea con limitaciones, con necesidades, pero tenemos un lugar digno donde vivir. Se vive mejor que siendo inmigrante e ilegal. Bien, entonces finalmente, Daniel, yo quiero ahora que sobre la paz mundial, ¿qué puede decirle Daniel? Y sé que finalmente va a cerrar con un mensaje bíblico que también es importante para usted y para nosotros, que se le lleve a los televidentes de Con Nosotros. Creo que una vez más quisiera puntualizar que el hecho de ir a la iglesia o de buscar a Dios no es volverse ratón de iglesia y una persona de aquellos fanáticos religiosos. El hecho de buscar a Dios es porque buscamos algo que nos dé la esperanza en un mundo que no la tiene. Esa es la característica del mundo de hoy, que está falto de esperanza. Y en un mundo que no tiene esperanza, la iglesia, pero la iglesia verdadera, sí tiene esa posibilidad de llevar a la gente esperanza, por causa de que el que la dirige es el dueño de la esperanza, que es el Señor Jesucristo. Él no solamente es la esperanza, sino que nos dejó una promesa que la gente le equivoca, porque dice la gente que bueno va a la iglesia porque busca el amor de Dios, porque el amor de Dios y el amor de Dios, yo estoy hasta aquí del tal amor, que la gente hable del amor. Lo que el Señor Jesús nos deja no es su amor, lo que el Señor Jesús dice su palabra nos deja es su paz. Y literalmente dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la que el mundo da, sino que la que trasciende todo entendimiento. Entonces, la búsqueda de la iglesia, buscar a Dios, es un beneficio que te va a dar para que cuando vengan todas estas situaciones de confusión, como está la humanidad, este desborde que hay en la sensualidad, en la sexualidad, en donde la gente se desubica, esa depresión por la falta de dinero, que la gente se siente arriba, estoy tocando los tres aspectos que hablé. Entonces,
va a encontrar una oportunidad de poder aclarar su mente y poder buscar de lo bueno lo mejor. Lo que pasa es de que la ida a la iglesia, no buscar la iglesia, no debe ser una tradición. Yo voy a la iglesia porque toca los domingos, porque me reúno ahí con hermanos. No. Voy a la iglesia porque yo necesito que Dios me dé consejo. Busco el consejo de Dios. Y no lo vas a poder tener en la pizzería, ni en el colmado, ni en el aeropuerto. Lo vas a tener en un lugar donde haya paz, porque la paz te lleva a Dios. Yo quisiera cerrar con esta porción que cuando Pablo le habla a la gente de Éfeso, que era gente de una pequeña iglesia, se me ocurre que Éfeso sería como San Francisco Macorís, no era una gran ciudad, pero llega a haber un poquito de confusión, la gente ha perdido un poquito la fe, anda un poquito en el desborde también. Ahí tenían una famosa, un famoso culto, una tal Diana, que era Diana de los Efesios, y esta diosa promovía todo lo que era el placer, la lascivia, todo esto que no es nuevo, la homosexualidad, la prostitución, eso era pan diario. La tal Diana de los Efesios era una diosa que promovía todo ese desborde. Y ahí Pablo, como que estuviera estado viendo la situación que estamos viviendo ahora, todo ese desajuste moral, les da un consejo. Y lo veo actual. Y una versión que yo tengo acá en la mano, que es la traducción del lenguaje actual de la palabra de Dios, les deja esta palabra que yo se las quiero dejar a ustedes ahora. Dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar mejor qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan con sus vidas. Espero que esto les anime a que busquen la palabra de Dios, que puedan tener una vida victoriosa, una vida libre de angustia, una vida verdaderamente como creo que cada quien la merece y la debe de tener. Que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de esta mañana y bueno, hasta la próxima. Así que Dios les bendiga. Bien, ha sido un encuentro extraordinario con un hombre de Dios, bonito, un hombre que le refleja le paz. Gustó a usted. Y eso es lo si importante. Gustó, un hombre que sabe repetir esta entrevista. Aconsejar, pero además o llámeme a ver si se remueve 2-2-2-2-3. Que la vamos a repetir en cualquier momento de esto, que estemos medio averiados, ¿no? Ay, que también, pero no. La verdad que un mensaje importante. Dios, ¿cómo tú lo viste? Bien, maravilloso. Yo pienso, Mario, que el señor Montenegro es una persona muy ecuménica, eminentemente ecuménico. Entonces eso le da la oportunidad, o da la oportunidad de que ese mensaje que viene de él sea aceptado y sea bien visto por cualquier nominación religiosa, sí, por cualquiera, sí. No importa. Ahí tú no puedes determinar que él es evangélico, correcto, pentecostal, que él es católico, que él es testigo de Jehová. Eso, precisamente yo he pensado que así es como debe ser manejado el mensaje de fe, el mensaje religioso debe ser manejado. La palabra de Dios. Sí, que le llegue a todo el mundo y que cada quien pueda sentirse identificado con él. Por eso yo quiero que tú invitarte a la iglesia nuestra, en el tiempo que tú me digas, Mario, pásame a buscar, que voy a ir a la iglesia, nos juntamos a la iglesia. Para que tú escuche, ahora no, el pastor nuestro sale esta semana, va como misionero a África, por allá. No. Oye, va a estar ahí un tiempo y estamos orando precisamente por él, porque va invitado con el doctor Sugar, una persona también, creo que así se llama, la persona que lo invitó y que tiene el compromiso del mandato de Dios para ir como misionero en estos días y va a salir, pero cuando él venga te voy a invitar para que tú escuche, vaya a la iglesia y escuche un mensaje, sí, de lo que prepara, nuestro pastor Amor Augusto Victorino, para que tú veas por qué y cómo
se maneja los teólogos, son teólogos que manejan sí, pero esos temas, es ¿cómo lo manejan? Correcto, esa, es muy importante. Así como tú lo viste ahí a Montenegro, así tú vas a escuchar un mensaje importante de nuestro centro de Ingochari, de nuestro pastor. Y tiene un concepto muy bien elaborado con respecto a la realidad que vive la sociedad actual, ¿no? Sí. La sociedad de estos tiempos. Tiene un concepto muy bien elaborado, muy atinado precisamente. Las respuestas son muy, muy efectivas, muy bien dirigidas, muy puntuales. Al día de hoy sí, y sí, al día sí, de Jesús. Sí, así es. Al así día es. De Cristo Jesús. Sí, sí, sí. O sea que lo tiene extraordinario. Sí. Buen equilibrio. Excelente entrevistado, excelente entrevista. La considero así. No fue una entrevista. No, un conversatorio. Fue un conversatorio entre él y yo para ustedes. Porque una entrevista es preguntas y respuestas. Dígame esto y esto. Como ustedes han visto algunas entrevistas que yo he hecho aquí a funcionarios o dirigentes, esto fue un conversatorio de orden, porque me estaba corrigiendo Diógenes y le dije, sí, usé la palabra mal, entrevista. No fue una entrevista, fue un conversatorio. Si es una entrevista, pues nos vamos en el tú me dices, yo te digo, yo te pregunto y tú me contestas. No, ahí fue un conversatorio sobre diferentes aspectos de la vida, de lo que estamos viviendo en el mundo hoy. Espero que lo hayan disfrutado. El mensaje de ayer en nuestro centro de Ingochari, que lo llevó él también, lo tengo grabado y le prometo que para el viernes, ¿no verdad, José Carlos? Para el viernes se lo vamos a dar. ¿Qué tiempo duró el mensaje? Como 15 o 16 minutos. No, más. Aquel, una hora. Más o menos. Vamos a ver si el viernes reproducimos para que ustedes disfruten también. El viernes. No puede ser. ¿Eh? Sí, un día de esta semana lo vamos a pasar para que puedan disfrutar también de un mensaje extraordinario que fue el mensaje de ayer en nuestro centro bíblico de Chariz. Vamos a cerrar el programa diciéndole que la diócesis de San Francisco de Macorís ayer celebró, encabezada por el obispo Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, anunció, llevó a cabo la caminata. ¿Cómo que se llama la caminata? Por la familia, ¿no? Un paso por mi familia. Un paso por la familia. Un paso por mi familia. Que me dicen que fue extraordinario, yo estaba en la iglesia, pero me dijeron que fue un evento extraordinario, que precisamente este evento y otros que se dieron, tengo que investigarlo más, un asunto que se dio con un maratón que celebra dirigido, patrocinado, manejado por el ministro, viceministro de Deportes, Emmanuel Trinidad, y su fundación, el doctor Héctor Díaz, este muchacho, el chino, que es el nombre de la fundación, y que lleva a cabo una competencia de aquí a Tenares, 32 kilómetros, y que premian una serie de gente. Y hay unas declaraciones fuertes sobre una sinvergüencería, diría yo, más o menos así, que se dio ayer con la premiación que abandonaron, y que Manuel y que le habló mal y se fue con una cerveza en la mano y que le dijo, que yo quiero. Ellos dan sus declaraciones, pero yo quiero investigar un poquito más antes de pasarla, porque me gusta tener a mano, y hoy voy a investigar eso precisamente cuando salga de aquí, a ver qué fue lo que pasó para poder yo entonces presentarle esas imágenes y esas declaraciones mañana y llevar todo como debe ser, como lo debemos hacer en nuestro programa, que no sean inventos ni querer dañar, no, hacer la cosa como debe ser. Investigarla y traerla aquí. Es importante acotar, Mario, que la caminata por la familia que realizó la diócesis de San Francisco de Macorís no solamente fue en la diócesis, fue a nivel de la Iglesia Católica Nacional. Sí, todo. Porque se hizo en Santo Domingo con una multitudinaria caminata, ¿no? Con un movimiento de personas que se había visto durante mucho tiempo. Así mismo es. Y demuestra precisamente lo que es el poder de convocatoria de esa. Y esa, mañana lo vamos a comentar eso ampliamente. Sí, correcto, porque claro correcto. Que sí, que el poder de la Iglesia Católica en el mundo es un poder extraordinario. Mañana vamos a ampliar estas y otras declaraciones, porque también tuvo la visita del presidente de la República otra vez a Santiago Rodríguez con los ganaderos. Y vamos a estar hablando de todo esto, pero mañana, porque ya hoy hemos llegado al final. Los Rodríguez.
Rodríguez. Mario Rodríguez. Y Diógenes Rodríguez, nos despedimos en el día de hoy, mañana. Yo espero que hayan disfrutado extraordinariamente del programa de hoy, pero mañana, el de hoy fue muy bueno, el de mañana va a ser mucho mejor. Si Dios lo permite, así será. No se desconecten, porque ahora TDN, Somos TV 56, entra en contacto con TDN, María Trinidad Sánchez Nagua, y usted va a seguir, como dicen en la capital. No, yo me quedo ahí, Mario, viendo también las informaciones que dan y las noticias que dan desde Nagua, porque me interesa, me dicen algunos televidentes en la capital que tienen el canal 56 de HD, HD Tricom, y ellos se conectan con nosotros y siguen conectados con María Trinidad Sánchez Nagua. No sé. No cambien, sigan ahí para que se mantengan informados durante todo el día desde María Trinidad Sánchez Nagua, TDN, con todos sus canales, sus emisoras y todo por allá, para que a través de Somos TV 56 ustedes se mantengan en contacto con nosotros. Esta noche vienen los Toros a San Francisco de Macorís, el partido que se suspendió el sábado y que hoy debe iniciar otra vez porque no se completaron las 5 entradas. Que Dios lo bendiga. Mañana nos vemos si el Todopoderoso lo permite. Bye.